Hay que seguir trabajando. ¿Cuánto golpea esto por cómo están ustedes en la liga, en la tabla? No, hoy no tenemos tiempo, se lo dije a los chicos cuando terminó el partido, no tenemos tiempo para lamentarnos, tenemos que seguir trabajando en la semana para el partido que viene, tratar de sacar los 3 puntos, que es lo que necesitamos urgente. Pero nada, no hay tiempo para lamentos. ¿Cuál fue la sensación del equipo ahora que se ha juntado después de la derrota? Que obviamente ha sido complicada, una derrota al último minuto siempre duele más que una derrota. Sí, puede ser, pero bueno, lo importante hoy es que el equipo mostró un carácter, jugó como te dije antes, con un gran rival, estuvimos a la altura y sabemos que estando todo bien, porque estamos volviendo varios de lesiones, estando todo bien podemos luchar, así que bueno, sabemos que nos quedan 9 finales y la tenemos que jugar a muerte. Nada, de arbitraje no voy a hablar, simplemente hablo del equipo. Hablé con él dentro de la cancha y de árbitro a jugador, nada más. Ahora, Matías, ¿sientes que no aprovecharon el hombre de más o que Cristal los obligó a eso? No, como te digo, ellos con su gente tienen un gran equipo, están peleando arriba y necesitaban el triunfo también. Nosotros por ahí, por ejemplo, en mi caso vengo de un desgarro, Jair hacía mucho que no jugaba, sentimos por ahí el cansancio y eso llevó a que no se haga sentir el hombre de más, pero bueno, nos vamos tranquilos por la forma en que el equipo jugó. Sabemos que este es el camino y como te dije antes, tenemos 9 finales en las que nos tenemos que hacer fuerte. ¿Con qué cobro o cobros el árbitro no terminará conforme? No, te dije recién, ya hablé con él dentro de la cancha y no. Ahora, después del partido, ya no tiene sentido hablar. Va a ser margen de rápido, ¿no? Porque el margen de roca a veces es menor. Sí, por eso te digo. Tenemos que levantar la cabeza, pensar en el partido que viene, trabajar en la semana, que eso es fundamental para ganar el próximo partido.